Nos encontramos en el Instituto de Formación Docente del Bolsón con un nuevo Café Cultura. ¿Cómo armás la temática de la charla? En realidad, a mí me interesa conversar en este formato acerca de algún análisis que yo hago del momento presente, cómo se viene desarrollando la vida pública en los últimos 5 años. Y a mí me interesa reflexionar acerca de dos o tres ejes que para mí son importantes para pensar cómo se está desarrollando nuestra vida social y política en los últimos años. Cómo es que todos nos sentimos de alguna manera involucrados en el juego político, cosa que no acontecía en los años 90, había una retirada de la política. Y en los últimos años se produjo una reintroducción de la política en la vida social, en la vida familiar, en la vida de los amigos, no solo digo en los medios, ¿no? Y esto ha modificado sustancialmente nuestra corporalidad incluso, ¿no? Entonces me interesa reflexionar con la gente que está involucrada en este proceso histórico, quiera o no quiera, acerca de cómo se va desarrollando esa vida social politizada, ¿no? Y se producen intercambios muy interesantes de reflexión acerca de esa situación nueva, digamos, ¿no? O no nueva, recobrada, diría yo, porque la vida social argentina siempre fue muy politizada, ¿no? Pero había, digamos, hubo un periodo de nuestra historia donde la política fue pensada bajo el modelo de la gestión. Por lo tanto, era terreno de los expertos, no era terreno de los ciudadanos. Cuanto menos opinión política los ciudadanos tuvieran, más razonable parecía. Y eso ha cambiado rotundamente. Se ha recuperado nuestro ethos democrático, que siempre, aún en dictadura, la sociedad argentina se juntaba a discutir de política. Pero bueno, hubo un par de generaciones que vivieron en la época neoliberal. Entonces, esta recuperación de lo político tiene sus dificultades. Bueno, me interesa reflexionar sobre eso. Esa es la charla que yo suelo Claro. llevar adelante. Sí.